Pero lo que está ocurriendo con el sector periodístico en España no es diferente a lo que está ocurriendo con otros sectores. Quiero decirse que en España lo que estamos sufriendo es una crisis económica coyuntural durísima que está afectando a nuestro sector. Pero claro, esa crisis se suma a la estructural y por lo tanto la situación es mucho más compleja, ¿no? Hay, sin duda ninguna, una crisis estructural que obliga a los medios a reinventar absolutamente su estructura. Porque el nuevo mundo digital, por inmadurez, por falta aún de modelo claro, no da suficiente dinero para mantener las estructuras del antiguo modelo. Y el antiguo modelo, ahora ya en España, por unas crisis o por otras, ya no da dinero. Hemos llegado a ese punto que hace 2, 3 o 4 años pensábamos que estaba muy lejos, pues hemos llegado ya en 2012, en 2013, a ese momento en el que los diarios impresos han dejado de ser un negocio, pierden dinero. Y por lo tanto, la única manera de que sobreviva lo importante es esa comunidad de lectores, es esa marca que tiene un crédito y un prestigio, y ese grupo de periodistas, eso es en realidad lo importante. La única manera de que eso sobreviva es, de alguna forma, dinamitar las estructuras sobre las que hoy se asienta, porque son estructuras totalmente obsoletas y materialmente insostenibles. Y no me estoy refiriendo solo a los periodistas, me estoy refiriendo a todas las superestructuras, tanto industriales, como gerenciales, como publicitarias, como marketingianas, que rodean de distribución, de ventas, que rodean a un medio de comunicación convencional hoy.